Amigas y amigos, muy buenos días. Nos encontramos en el Hospital Puyo. El fin de semana los vecinos llamaron a varios medios de comunicación, incluidos también nosotros, para el tema de una denuncia que hacían de que estaba saliendo humo por la parte posterior del Hospital Puyo y en la parte de abajo también decía como de la alcantarilla, ¿no? Ya en este momento nos encontramos específicamente con la gerente del hospital, quien nos va a comentar la situación verídica. Obviamente luego de que se han hecho las inspecciones y las correcciones, ustedes pueden ver en este momento no hay nada de humo, y obviamente vamos a que Daniela nos explique un poquito de qué está soportado este tema. Hola chicos, ¿cómo les va? Pues bienvenidos. Sí, pues como ustedes pueden observar, nosotros hemos dado el mantenimiento adecuado para la salida de humo. ¿La salida de humo se debe a qué? Nosotros utilizamos combustible diésel para los calderos y para el generador de luz, ¿sí? Entonces los calderos funcionan todos los días. Estos calderos están para el lavado de la ropa en altas temperaturas, ¿sí? La ropa del hospital, las sábanas, todo lo que se genera pues del hospital como utilería, y pues también para esterilización y también para la ducha de los pacientes se utiliza para calentar el agua. Y pues el día de ayer hubo un extra uso que fue para el generador, que se fue la luz aproximadamente desde las 5 hasta las 11 de la mañana aproximadamente. Pues hemos tenido la alerta de 2 días para acá que se ha presentado esto. Los chicos de mantenimiento, si ustedes no lo han visto en redes sociales, no significa que no estuvieron trabajando. Los chicos el día sábado y el día domingo estuvieron aquí en el hospital calibrando para que se produzca lo que ustedes están viendo ahorita, que no hay humo. No debe haber ni humo blanco ni humo negro, ¿sí? Para que esté funcionando correctamente. En teoría, lo que hicimos el día de ayer, pues lo que hicieron los chicos, se terminaron tipo 7 de la noche, 6 de la tarde más o menos, fue la limpieza de las cabecitas de adentro de los calderos. Tenemos un caldero de reserva también, entonces había estado impurezas del diésel, y eso fue lo que pues ha ocasionado que se tenga el humo negro. También ponerles en conocimiento que nosotros hacemos este mantenimiento generalmente 2 o 3 veces al año, y que este mantenimiento dura, esta calibración que se le hace a los calderos dura aproximadamente 1 día, y en este día estará saliendo humo negro, humo blanco, hasta calibrarlo y hasta poderlo dar mantenimiento. Pues también agradezco la preocupación por parte de la ciudadanía. Este es un hospital muy importante para Pastaza. El buen desempeño y el buen funcionamiento del hospital es una seguridad para la salud de Pastaza. Pues yo también les hago una invitación. Me mencionan que estaban como hace 15 días. Por favor, no esperen 15 días para poder notificar o alguna situación. Si ustedes ven que el hospital tiene o ustedes observan algo inusual en el desempeño del hospital, o si algo está pasando en el hospital, por favor, muchos conocen mi número de teléfono, conocen mi oficina, conocen mi casa, o me pueden hacer llamar con un guardia de seguridad, y yo estoy aquí pues presta para solventar cualquier inquietud. ¿Todos los vecinos del sector que están tranquilos? Sí, claro, sí, los vecinos del sector que están tranquilos. Que haya salido humo no significa que el hospital estaba corriendo peligro o que el vecindario corría riesgo. Era más por el tema de combustión y de limpiar los filtros del combustible, del diésel que pasa para los calderos. Y pues eso está solventado, y pues cualquier inquietud estamos a las órdenes. Muchísimas gracias a Danielita Peralta, de gerente del Hospital Puyo. Lo que ustedes pueden ver también, que se decía que está saliendo humo, en realidad es vapor. Ahorita está saliendo un poco de vapor, lamentablemente no se puede ver en imágenes. Vamos a ver si nos acercamos un poquito más. Bueno, no se puede observar, pero sí está saliendo una ligera combustión, pero es del vapor del agua, de lo que utilizan las lavadoras. Así que hemos venido efectivamente a la fuente para que pues nos dé información de primera mano sobre la solución que ya se ha dado del humo que estuvo saliendo el fin de semana acá en el Hospital Puyo. Con eso nos despedimos, amigos. Gracias, seguimos informando, comunicando y uniendo voces. Buen día.